Hi, I am Dr. Gustavo Quiroz. The topic we are going to talk about is the nipple erection and the shape of the body of this patient. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la erección del pezón de esta paciente y el tipo de cuerpo que ella tiene. Hi, how are you? ¿Cómo estás? Bien, bien. She said fine. Thank you. How old are you? ¿Qué edad tienes? 38. 38 years old. Have you ever had a cosmetic surgery in your body? ¿Tienes alguna cirugía cosmética en tu cuerpo? She said that she had breast implant surgery. How long ago? ¿Hace cuánto tiempo? 6 años. Approximately 6 years ago. So first of all, we are going to see some measurements and then we are going to go to the nipple erection. Ahorita vamos a tomar unas mediciones y después vamos a ir a la erección del pezón. Si ponemos de frente, she has an hourglass shape of the body. Ahí podemos ver que ella tiene un cuerpo en reloj de arena. We can see that she has an hourglass shape of the body. Ella tiene un cuerpo en reloj de arena. The measurement is 35 here. A ver, aquí está un poquito exacto. 35. Here is 28. So there is 7 centimeters of difference. And 35. So this measurement and this measurement is the same. Esta medición y esta medición es exactamente la misma. She has less centimeters here in this area of the waist. Tiene menos centímetros ahí. So she has an hourglass shape of the body. Tiene un cuerpo en reloj de arena. Si te quieres poner de lado, tu brazo está arriba. And we can see here the projection to the front of the breast and the projection to the back is almost the same. She has a very cosmetic here curve. Tiene una curvatura ese cosmética bastante buena. She has almost the same measurement. Tiene casi la misma medición. The projection to the front is almost 17 centimeters and to the back is 15 centimeters. There are 2 centimeters of difference here, but it looks very good. Pero se ve también bastante bien. Jala un poquito más para allá. ¿Estás bien? Here we can see the nipple. Ahí se puede ver el pezón. It's not with any stimulation, but we can see the nipple that is erected. Aquí podemos ver que no hay ninguna estimulación y sin embargo vemos que el pezón de ella está erecto. So this is an anatomical difference. In her, ella tiene esa diferencia anatómica. Si te pones de espaldas. And we can see here the same measurement. Podemos ver aquí la misma medición. The same hourglass shape of the body. Del otro lateral. Ponte hacia arriba. And we can see almost the same projection to the front and to the back. Here we can see the same projection. Podemos ver la misma proyección. For her, in the future, if she wants, para ella en el futuro si quiere, all the fat from here, toda la grasa que se alcanza a ver aquí, we can put it right here. Se puede colocar en esta área. All the fat from here. With that, this area of the waist will be more thinner. Con esta área de la cintura quedaría más delgada and the projection to the back, the buttocks will be better, so will be the same size. A futuro, si ella algún día quiere, sería una liposcultura de esta área, se quitaría la grasa de toda esta área y se podría colocar en esta parte del glúteo para hacer que la proyección hacia atrás del glúteo fuera mejor. Vamos a pedirle que se pare aquí. Cuidado con tus pies. Eso es. You can see the same shape. Ahí podemos ver también el mismo tamaño de lado, por favor. And the thing what we were talking about, y lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Del otro lado. And we can see the same example in here. And also we can see the nipple that is like with a nipple erection. Ahí podemos ver que también se ve como el pezón, como si tuviera alguna erección del pezón. Del otro lado, para ver el pezón así también de lado. And we can see here the same. Y aquí podemos ver también lo mismo, como esa erección del pezón ahí. Vamos a pedirle que se siente aquí. ¿Estás bien? Sí. And we can see here that the nipples are erected. Aquí podemos ver que los pezones están completamente erectos. She don't need any stimulation. All the time you are like this? ¿Todo el tiempo estás así? No. ¿No?
can be more erected, se pueden, puede haber más erección del pezón. She said that she didn't know. Puedes estimular a ver si we're going to see the reflex, if we can see more erected. Okay, she said that no. We can see the same kind of erection. This particular is because there are patients that ask to us that the nipples all the time are erected. Hay pacientes que nos han preguntado que sus pezones todo el tiempo están erectos, como el de ella. Before the surgery was like that. Antes de la cirugía también estaban igual. No, muy chiquitos. But was erected all the time, pero estaban igual, así como erectos todo el tiempo. No. She said that before the surgery don't was like that. But well, there are patients like her that the areola is not so big. Hay pacientes como ella donde la areola no está tan grande. And the nipple is normal, it's between 1 centimeter. The projection to the front, wide, is 1 centimeter. Aquí vemos que hay 1 centímetro, la proyección hacia el frente es 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. So this projection to the front of 1 centimeter and the anatomy she had is completely normal. La anatomía que ella tiene de su pecho y los pezones es completamente normal. There are patients that all the time the nipple is like erected. Hay pacientes como ella que todo el tiempo el pezón está erecto. This is very good for nursing. Esto es muy bueno para pacientes que quieran amamantar. This characteristic is very good. Esta característica es muy buena para pacientes que quieran lactar. But for many patients, there is uncomfortable because they had to wear all the time bra or have to put some patches because with the t-shirts, the nipples are noted. Y bueno, para otros pacientes es muy desagradable estar así todo el tiempo porque no pueden usar ropa ligera ya que se les nota el pezón. Tienen que usar algo para pegárselos, algún parche o el brasier tradicional. This is uncomfortable for you also, or you like to have t-shirts and all kind of that, or all kind of clothes, and you notice that your nipple is seen. ¿Es tu caso también que te sientes como incómoda cuando utilizas ropa delgadita y todo y que se te nota el pezón? ¿Es incómodo o no, o eso no te importa? No, sí. O sea, yo solo me pongo bravo. O sea, ¿no te gusta que se te note el pezón? No. She don't like that the nipple seat, so she use bra or put like, how come we tell, like patches? Se usan, dicen parches, mm-hmm. ¿No? Algo así. Okay. She said that yes, she use patch. So we want to talk about this because some patients ask to us about that and think that they are not normal or have some disease or some problem. Quisimos hablar de este tema porque hay pacientes que piensan que son anormales, que tienen el pezón erecto y piensan que están mal o lo que sea. Y no, hay pacientes que su anatomía es así y es completamente normal. It's important to say that there are patients like her that is completely normal. And this issue is very good for nursing. Y también quiero aclarar que esta característica es muy buena para amamantar. As you are going to nurse in your future, ¿vas a amamantar algún día? No. She didn't know about that. Okay. Have you ever nursed? ¿Alguna vez has amamantado? No. She said no. Okay. Well, that will be all for today. Thank you very much for watching us. I am Dr. Gustavo Quiroz. See you and until next time. Gracias por vernos. Soy el Dr. Gustavo Quiroz. Nos vemos y hasta la próxima.